Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer un soplete casero con cuatro materiales como botes de refresco y cosas así, pero primero vamos a ver su poder de calentamiento. Bueno, ¿y qué necesitamos para hacerlo? Pues muy sencillo, un par de botes, uno por estrenar y uno ya que lo hemos terminado, encendedor, un trozo de alambre, jeringuilla con aguja, chincheta, dos velas pequeñitas, tijeras y alcohol 96 grados de estos de la farmacia. Vale, lo primero, la lata esta de refresco cerveza que tiene que ser que esté cerrada, ¿no? Pinchamos por ahí en la parte superior con la chincheta y vaciamos todo el contenido. Pero bueno, tampoco vamos a tirar lo que acabamos de poner, ¿no? Así que bueno, no lo vamos a beber, claro que sí. Porque aquí no hay que tirar nada, se aprovecha todo, ¿eh? Estamos en crisis. También en el canal de Giga Experimentos. Vale, pues ya tenemos los dos botes preparados y al que estaba vacío inicialmente vamos a hacerle un corte más o menos por la mitad, un poquito menos, porque ahí estará alojada una de las velas, que es la que calentará el alcohol. Bueno, probamos que case bien. Bueno, casa bien porque, claro, es el mismo bote, prácticamente las mismas medidas, así que no tenemos que tener problema ninguno. Ahora vamos a hacer los agujeros para la respiración, para que la vela no se ahogue. Pero bueno, he pensado que mejor si le hacemos una puertecita, porque igual tenemos que meterla o sacarla o con un palito o algo, pues encenderla. Así que bueno, por la ventanita podremos manejar la vela, o bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, hemos hecho con el alambre el soporte para la vela superior y aquí una especie de pestañas para que se aguante el bote de arriba. Bueno, no tiene mucho secreto, porque como veis ya está hecho nuestro soplete y simplemente queda ponerle su carga. Ah, bueno, he chafado la parte de abajo porque la vela se me caía, porque está un poquito, tiene una protuberancia, ¿no? Pues lo he chafado, vale. Bueno, pues ya tenemos aquí todo preparado. Vamos a rellenar de alcohol 96 grados, alcohol de quemar. Bueno, tienes un alcohol bastante puro, ¿no? De bastante graduación, porque si no, no va a funcionar bien. Vamos al T01 y lo dicho, pues nada, vamos a empezar poniendo la vela de abajo, encendiéndola. La vela superior lo mismo y esperar que se caliente. Una vez que se caliente, el alcohol de dentro, como se evapora enseguida, empezará a salir como una tetera, ¿no? Pero a velocidad muy muy alta, lo que es el vapor. Tan alta como que, bueno, ahí se ve, ¿no? Al pasar por la llama de la vela, se enciende y pues produce una llama, como si de un soplete se tratara. 900 grados, me está informando en internet, más o menos, esa es la temperatura que alcanza una llama similar a esta, que bueno, da para, pues como veis, ¿no? Pues para calentar hierros, hacer un poquito de forja casera, que nunca viene mal para nuestros experimentos o bueno, manualidades. Y si os ha gustado, pues como siempre, darle un like que ayuda mucho. Y si os queréis pasar por el canal este mismo, la semana pasada subimos un pulso reactor, así que si os gustan las cosas estas, los experimentos o bueno, proyectos que en el que interviene en fuego, este os va a encantar porque bueno, es una chulada, es muy muy curioso y os va a dejar alucinados si no lo conocéis. Y si lo conocéis, pues también, porque hace un ruido ensordecedor. Ahora sí, nos vemos, hasta la semana que viene, compañeros, chao chao. Bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.